Hemos cumplido con nuestro programa Personería en tu Camino. Logramos llegar a diferentes comunidades urbanas y rurales del municipio de Popayán. Agradecemos a todas las entidades que durante el año 2023 se unieron a estas jornadas de descentralización de servicios para solucionar oportunamente las necesidades de los ciudadanos, manifestó Jaime Andrés Bonilla Vallecilla, personero municipal de Popayán. Y seguimos haciendo este recorrido por las diferentes instancias e instalaciones de las entidades. En esta oportunidad, Personería de Popayán. A propósito de la personería, su programa Personería en tu Camino ha estado en muchos sectores de la ciudad de Popayán. Y precisamente el personero Jaime Andrés Bonilla Vallecilla nos entrega detalles cómo fue el desarrollo de este programa durante este 2024. Bueno, muchas gracias, Jaime, y a todo su equipo por esta invitación. Realmente sí le cumplimos al municipio de Popayán en toda la parte rural, tanto en lo urbano también. Hemos desplegado todo nuestro equipo, toda nuestra capacidad para llegar a dar soluciones de fondo a todas las problemáticas de las comunidades más vulnerables. Pues lo importante de esto es también reconocer todas esas entidades que nos acompañaron a fortalecer este programa de Personería en tu Camino, y pues que vamos a continuar esta vigencia de lo que nos resta del 2024 para seguir acompañando. Pues fue un trabajo inalcanzable, creo que le dimos una celeridad, le dimos una figura diferente a esta personería, una personería que sigue articulando esfuerzos para buscar todo el apoyo a las comunidades, tanto de propios como de visitantes. ¿Ese fue sacar la personería de las oficinas, llevarla donde se necesitaba la comunidad? Sí, por primera vez se logra descentralizar todos los servicios en los temas de salud, en los temas penales, administrativos, en temas de víctimas, y realmente tuvo una aceptación porque la comunidad lo dice, no porque lo diga el personero ni su equipo de trabajo. La comunidad lo sigue solicitando, tenemos más programación e inclusive el día de mañana vamos a tener ya una jornada de Personería en tu Camino, pero en las instalaciones de aquí de la personería, como también lo hemos hecho en otros temas como de víctimas, en salud, con los niños. Vamos a tener aproximadamente 70 niños donde vamos a poder compartir con ellos, y pues lo más importante es enviarles ese saludo de Feliz Navidad de esta 2023, y que pues todo ojalá se surta en normalidad y que no haya contratiempos. Es decir, mañana entrega de regalos. Bueno, vamos a tener unos detallitos, muchas personas del sector privado se han querido vincular con la personería, voluntariamente nos han entregado todos esos detalles que se los vamos a entregar directamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, que yo creo que eso es lo que tenemos que llevar, alegrías y garantía de derechos. Y también hubo reconocimientos para usted. Sí, pues nosotros quedamos postulados en los premios Colombia, pero lastimosamente no encontramos una explicación coherente, que es del Ministerio del Interior. A mí me dicen al nivel central que parece ser que hay unas manos oscuras de que nos quisieron excluir aún ya estando postulados, donde nos llaman los funcionarios del Ministerio del Interior, nos solicitan toda la documentación, todos los requisitos y datos del personero de Popayán para poder entrar ya en la última etapa, pero así de repente nos excluyen de estos premios. Pues todo se lo dejamos en manos de Dios, ya estábamos pues postulados por esa participación ciudadana que yo creo que es muy importante, pero vamos a estar a espera, aquí vamos a continuar y lo más importante es seguir trabajando por todos y toda nuestra comunidad. Pero doctor Jaime Andrés, creo que el mejor reconocimiento es el que la ciudadanía le ha entregado a usted por su amabilidad, por tener una entidad de puertas abiertas, por la atención, en fin. Sí, yo creo que siempre lo he dicho, a mí esto no me gusta, sino que es una pasión que tengo por la defensa de los derechos, y que lo que quiero es continuar con esta misionalidad, tanto legal, constitucional, humana, y que ya es un equipo conformado de total calidades humanas, con otro contexto diferente, se le presta toda la atención, casi estamos 24/7, los fines de semana estamos conectados a nuestros canales virtuales, a todas nuestras plataformas, para poder atender todas esas necesidades de las personas que siempre están acudiendo a la personería del municipio de Popayán. Pues ya también dimos apertura a esa sede en la Casa de la Justicia al norte de la ciudad, para que las personas que no tengan como ese tiempo, esa posibilidad de venir acá al centro de la ciudad, también pues puedan acudir a todos los servicios de la personería, tanto en la parte del
sur también tenemos el centro regional, ahí tenemos un importante espacio donde prácticamente nos dedicamos fue a atender a las víctimas del conflicto conforme a la ley 1448, y la idea es pues llegar a todos los sectores del municipio de Popayán.